Entre Jerez en Familia. Que han sido afectados, que tienen la obligación de salir a buscar la casa de alquiler, no la han conseguido. Pero inmediatamente van apareciendo las casas, nos van suministrando los datos, nosotros le vamos haciendo un contrato porque tenemos el compromiso de que todas esas familias, todas las que han sido afectadas, nosotros vamos a resolverles el problema de vivienda. Vamos a resolver el problema de los puentes, vamos a resolver el problema de la carretera. Nosotros vamos a darles una respuesta como debe dárselo un gobierno responsable a todos uno y cada uno de los pueblos. Escuchamos al ministro de Obras Públicas decir que tan pronto bajen los niveles de las aguas, también se estudiará el hacer gaviones. Así es. El problema de nosotros no poder ahora entrar con los equipos al río es porque, como ustedes saben, hay una gran creciente en los diferentes ríos. Pero inmediatamente las condiciones nos permiten, nosotros vamos a estar trabajando en todos los frentes. Porque vamos a trabajar en función de la necesidad en varios frentes de manera simultánea. Vamos a trabajar con los puentes porque necesitamos lograr que la gente que se dirige a las diferentes localidades puedan hacerlo, puedan accederlo con facilidad. El problema de la carretera y el problema de las viviendas. Su llamado a la población porque se espera más agua para esta tarde. Bueno, que se mantengan en calma, que tomen todas las medidas de precaución necesarias, que primero que todo está la vida es irrecuperable, que necesitamos estar en este ambiente, nosotros, que se olviden de que el río le vayas a llevar a la casa. Nosotros nada, estamos agradecidos de gobernador porque siempre está con nosotros. No llegaba el dinero del alquiler hasta que esté lo que van a hacer con nosotros. Pero nos sentimos agradecidos porque él siempre está por aquí. Ya mañana. Sí, gracias.
Este fue el más afectado. Aquí tenemos más de 500 casas que están al borde de irse con la próxima semana. ¿Y a dónde No, hay que hacerlo. ¿A dónde que venir por ahí? ¿A dónde llega? Llega, cruza por Monte de las Aguas, 5.6 hasta la 5.5 kilómetros. Pero aquí en la parte del pueblo, ¿a qué parte? Cruza por aquí, cruza por el barrio Milito, el barrio Juan de Dios, Juan Los Pintos. Es que yo vi de la isla que está de Isla de en Isla Perdida que vamos a cruzar por ahí. Y el aguacate. Barrio Viejo Puerto Rico. Ahí salió el cartel. Vamos a cruzar, mire. Mucho volado allá, todo el barrio Puerto Rico. Pero va por allá arriba. ¿Se le daba por donde está el avión de bombar? Allá el avión está hecho y aquel lado. ¿Cómo abría? Entre Jerez, en familia.